Bienvenidos a la guía definitiva para construir una villa en Bali. Hola, mi nombre es Alfonso y en este vídeo te voy a contar paso a paso todo lo que necesitas saber para construir tu villa en Bali. Vamos a cubrir todos los detalles, como el diseño, tiempo de construcción, materiales y lo más importante, cómo dar con buenos profesionales. Quédate hasta el final porque te voy a contar de primera mano todos los problemas y obstáculos que yo personalmente he ido teniendo para que tú tengas el camino más fácil. Tanto si quieres una villa para tu uso propio como si la quieres para inversión, este vídeo te va a proporcionar todos los consejos que necesitas. Así que nada más, siéntate, relájate y disfruta. Te recuerdo y te dejo por aquí una lista de reproducción con varios vídeos sobre el real estate en Bali que te recomiendo para que te guardes y los veas después de este vídeo. Muy bien, pues aquí nos vamos a centrar en la construcción. Como hemos dicho en otras veces, lo más importante es dar con la tierra adecuada, pero la construcción también tiene lo suyo. En primer lugar, a menos que tengas experiencia previa en construcción o que seas arquitecto, tendrás que hacer un equipo. Necesitarás una serie de profesionales que te ayuden a todo este proceso. Puede que necesites un topógrafo para que te haga la medición de la tierra, un arquitecto que te haga el diseño y los planos de la obra, el constructor que se encargará de la construcción, un jefe de obra para supervisarla y un diseñador de interiores para luego ponerlo bonito. Es decir, aquí te he mencionado a 5 profesionales que yo personalmente he elegido. Sabemos que si queremos reducir gastos, el más importante es el constructor, que es el que te va a construir realmente, pero luego, como todo, cuantos más profesionales añadas a tu equipo, seguramente menos preocupaciones tendrás porque más ojos van a estar viendo esa obra y por lo tanto menos riesgo habrá de que las cosas no salgan como tú quieres. Así que bueno, esto de añadir profesionales al equipo es bastante subjetivo y dependerá de ti y sobre todo de tu experiencia previa en el campo. Vamos a hablar un poquito más en detalle de estos profesionales, de lo que esperas de ellos y del precio que te pueden salir más o menos. Antes que nada, te recomiendo que con cada uno de ellos tengas un contrato donde diga lo que va a hacer, las tareas que va a desempeñar y el precio que te va a costar. ¿Cómo encontrar a estos profesionales? Bueno, como sabéis, no solo en temas de construcción, sino todo en Bali, el boca a boca funciona bastante bien y cuando vengas por aquí, pues ya siempre tendrás un amigo que haya hecho esto y le puedas preguntar. Como alternativa tenemos los grupos en las redes sociales. Por ejemplo, te metes en Facebook, en cualquier grupo de Changú o de Buscar una Tierra y pones: estoy buscando un arquitecto para mi villa de 2 habitaciones en Changú. En esta ocasión, cuanto más específico seas y más detalles des, mejor será. Bueno, pues vamos con el profesional número 1, el topógrafo, que en lengua indonesia se llama Tukan Ukur. Un topógrafo se encarga principalmente de medir el terreno. Incluye medidas de elevación, distancia y ángulos. Y normalmente también utiliza sistemas GPS para cartografiar el terreno. Normalmente este profesional lo contratas cuando estás en proceso de compra del terreno o cuando estás haciendo el due diligence. Y el due diligence es el chequeo del terreno. Para más detalles sobre el due diligence te dejo por aquí un vídeo. ¿Y por qué lo contratas en este momento? Porque la gente normalmente te va a decir el tamaño de este terreno, pero tú realmente quieres comprobar que ese tamaño sea cierto. Así que nada, este profesional lo que hace es medirte el terreno con precisión y luego te proporciona varios archivos o en PDF o en .dwg para que luego los compartas con el arquitecto y pueda hacer los planos de obra en función a esas medidas. El precio del topógrafo puede empezar a partir de los 90 euros por área. Recuerda que un área son 10 metros cuadrados o 100 metros. Vamos con el segundo profesional que te puede ayudar, en este caso el arquitecto. El arquitecto se encarga principalmente de proyectar y diseñar la construcción. Antes de empezar a construir, pues necesitamos plasmar esa idea que tenemos en la cabeza en papel para que luego estos planos se compartan con el constructor, que es el que se va a encargar de hacer la construcción. Entonces vamos a ver un ejemplo de los planos que esperas que te haga un arquitecto. Este proyecto, que son 2 villas, este sería el techo y este sería el labio plan. Aquí puedes ver las 2 villas, villa número 1 y villa número 2. También necesitamos las medidas de cada habitación y de cada espacio exterior, de cada piscina. También nos van a proporcionar los planos por secciones para que veamos cómo queda el lateral. Y también necesitamos el MEP, mecánica, electricidad y fontanería, para ver cómo va a quedar todo el juego de luces, de tuberías, etc. Aquí vemos cómo quedaría la electricidad, todas las luces, los acabados. Aquí vemos el tipo de puertas. Aquí vemos la fontanería con la fosa séptica e incluso nos pueden llegar a hacer el landscaping o la jardinería. Que sepas que estos planos son bastante básicos para luego llevar a cabo la construcción. También si tu idea es luego vender las villas, el arquitecto se va a encargar de hacer los renders, que es básicamente las fotografías en ordenador de cómo quedaría para enseñárselas al posible cliente en caso de que quiera venderlas. Vamos a ver un ejemplo de los renders. Aquí es una vista de pájaro, aquí también es vista de pájaro con el acceso, las 2 villas. Aquí tenemos el cuarto de baño, una de las villas el exterior, la cocina con el salón, la habitación, fachada, la otra villa y una pequeña habitación que puede servir de oficina o de segunda habitación. La verdad que estos renders son también bastante importantes, sobre todo, como te he dicho antes, si tu idea no es quedártela para ti, sino venderla. El precio del arquitecto suele empezar en torno a los 9 euros por metro cuadrado de construcción. Este precio te va a incluir tanto el diseño como los renders. Entonces, por ejemplo, para una villa básica de una habitación con piscina de 100 metros cuadrados de construcción, 100 metros por 9, 900 euros. Como te digo, esto es un precio básico. Si luego tu villa tiene 2
dos plantas o requiere de otros especialistas implicados, el precio del arquitecto también va a subir. Muy bien, vamos con el tercer profesional, el jefe de obra. Un jefe de obra se encarga de evaluar el proyecto de construcción desde su comienzo hasta el final, tratando de respetar siempre el tiempo, las especificaciones, el material, la calidad, etc. Es decir, el jefe de obra o el project management, como lo llaman por aquí, va a hacer un trabajo de supervisión. Ya sabemos que cuanto más ojos mejor, y sobre todo si has elegido un constructor local, en esta ocasión quizás te va a venir bien contratar los servicios de un jefe de obra extranjero con experiencia para que se asegure de que el trabajo se realiza como tú esperas. El precio aproximado de un jefe de obra puede rondar en torno a unos 3.000 euros por proyecto. Este precio normalmente te incluye tanto las visitas al proyecto como reportes semanales. Ok, vamos con el profesional número 4 y quizás el más importante de todo, el constructor. Como sabes, el constructor se va a encargar de construir, dirigir y básicamente ocuparse de toda la construcción. En esta ocasión voy a empezar a hablar por el precio para mostrarte y que veas una comparación clara de lo que puedes esperar por un precio bajo y por un precio estándar. Muy bien, pues estamos en 2023 y todavía puedes encontrar constructores que te ofrecen una construcción de una casa o villa por 300 euros por metro cuadrado, lo cual, como puedes ver, es un precio bastante interesante. Pero ¿qué pasa? Este precio es un precio local con una calidad local y quizás nos conviene pagar un poquito más y asegurarnos de que tenemos una calidad estándar que cumpla tanto con nuestras necesidades como con las posibles necesidades del futuro cliente. Muy bien, atento ahora porque te voy a contar todas las red flags o banderas rojas que es posible que te encuentres cuando contrates los servicios de un constructor que te ofrece la construcción por 300 euros por metro cuadrado. En primer lugar, te ofrece la Bill of Quantity. La Bill of Quantity es un documento detallado donde aparecen los trabajos, los materiales, las medidas y el precio. Entonces, ¿qué tipo de Bill of Quantity te ofrece el constructor? Aquí a la izquierda podéis ver estas dos, que son Bill of Quantity, que yo recomiendo pues no coger estos constructores porque te ofrece una Bill of Quantity muy pobre. Como podéis ver aquí, te dice por el edificio, la piscina y luego te dice que todos estos puntos, que es la jardinería, todo el tema de los accesorios del baño, no están incluidos. Aquí igualmente, una muy parecida, te hace una estimación de la construcción y de la piscina y ya está. Y luego aquí a la derecha, pues vamos a ver una, que esto sí realmente es una Bill of Quantity como Dios manda, porque te hace primero un resumen de todo lo que te va a cobrar, te dice el precio y luego a continuación, pues te lo va a dar en detalle. Te va a decir en qué se va a gastar cada cosa. En este caso, te pone por aquí los preliminares, te divide la estructura, el trabajo de cimentación, todo bien detallado por tamaño y precio. Te pone en detalle las puertas y las ventanas, tema eléctrico, te pone piscina, tema de fontanería, etcétera. Bueno, pues ahí habéis podido ver una clara comparación entre una Bill of Quantity pobre y una Bill of Quantity la cual cumple todas las características que nosotros queremos. Volviendo al tema de las banderas rojas que no queremos, como decía antes, el constructor que te ofrece la villa por 300 euros por metro cuadrado te va a incluir básicamente lo que es la construcción. Luego el tema de piscina, el tema de aire acondicionado, el tema de jardinería, el tema de acceso, el tema de fachada, todo eso va a ser un extra que vas a tener que pagar aparte. Y aparte, la calidad de los materiales que va a utilizar. Bueno, pues ahora te voy a contar todos los puntos que tienes que tener en cuenta que te ofrezca tu constructor. En primer lugar, un Bill of Quantity bien, con todos los detalles, que sepas que hay algunos constructores que ya te están cobrando por el Bill of Quantity, pero otros te lo proporcionan gratis antes de hacer el proyecto. Algo que tienes que tener en cuenta también, el tipo de ladrillo, sobre todo de la construcción. Esto sería bataco, que no lo queremos para la construcción, porque absorbe mucho el agua y no es recomendable. Si te lo ponen en la piscina o para paredes exteriores, pues no hay problema. Pero para la construcción vamos a buscar Bata Ringgang, que como puedes ver es más blanco que el anterior. Tienes también la opción del Red Brick, pero en esta ocasión te recomiendo el Red Brick solo si quieres una fachada con un look más industrial. Otra cosa que tienes que tener bastante en cuenta es el material, tanto de las puertas como de las ventanas. En esta ocasión el constructor que vaya por el presupuesto barato te va a poner madera, pero te recomiendo sobre todo que en las exteriores pongas UPVC o aluminio, porque el mantenimiento va a ser menor. También tendrás que tener en cuenta el tema de azulejos, porque en el finishing también es donde va a variar un poquito más el presupuesto. Y obviamente queremos algo que se vea bien. Como te he mencionado antes, seguramente vas a tener piscina, pues también necesitamos un pequeño jardín con plantas. Tenemos que tener en cuenta la electricidad, cuántos vatios nos van a llegar en función del tamaño de la villa. En caso de que obtengamos el agua de un pozo y hagamos más de una villa, pues si hacer uno o dos pozos, quizás es interesante hacer un pozo por cada villa para que cada persona tenga independientemente su suministro de agua. No olvides el contrato y en el contrato también que aparezca el Bill of Quantity. Ya sabes que la temporalidad más o menos por una villa de una habitación bastante básica son entre 6 y 8 meses. Y también muy importante la garantía, que normalmente son 3 meses del MEP, de mecánica, electricidad y fontanería, y una temporada de lluvia por si hubiera alguna gotera. Bueno, pues todos estos detalles son bastante importantes y como te digo, quizás el presupuesto que tenías en mente, luego una vez te pongas a realizarlo, pues suba, porque como has visto, no solo es la construcción del edificio, que son 300 euros por metro cuadrado, muchas cosas
cosas a tener en cuenta y este presupuesto pues quizás se convierta en el doble. Ya te he dicho, por algo estándar. En el momento que quieras un finishing mejor, pues el precio va a aumentar. Y vamos con el quinto y último profesional, el diseñador de interiores. Ya sabes que esta persona se va a encargar de la creación de los ambientes, guardando un equilibrio entre el estilo que el cliente quiere dar al espacio y la función que se le va a dar. Es decir, esta persona se va a encargar de los acabados y de lo bonito que va a quedar. Es importante que la construcción sea sólida, pero que cumpla unos estándares mínimos. Y también es importante elegir bien los acabados, sobre todo si tu intención es vender. Entonces, el trabajo del diseñador de interiores va a empezar cuando se haya terminado el techo. Ese es el momento en el que entra este profesional para ayudarte y continuar con el proyecto. Porque además del acabado, también se va a cargar del MEP, mecánica, electricidad y fontanería, y que esté en óptimo funcionamiento para la villa o casa que estés haciendo. El diseñador también te puede proporcionar una lista con materiales que vas a necesitar para que se la compartas al constructor. El precio del diseñador de interior puede estar rondando en torno a unos 1.500 euros por una villa de una habitación básica, como hemos comentado. Bueno, ya hemos visto estos 5 profesionales que puede que necesites para llevar a cabo tu proyecto. Ya sabes que es decisión propia contratar más o menos, lo cual se va a traducir en el presupuesto que tengas o dispongas. Una pregunta importante: ¿contrato los servicios de un local o de un extranjero? Bueno, pues obviamente a temas de precio el local va a ganar porque los precios van a ser bastante más competitivos, pero ahora a la hora de hacerlo quizás nos entendemos mejor entre los extranjeros y sobre todo que el trabajo que va a proporcionar se asemeja a lo que tú esperas, que por la cultura, etcétera. Entonces, como recomendación personal, quizás el constructor puedes contratarlo local porque es lo más caro que te va a salir, pero en cambio el jefe de obra quizás te interesa que sea extranjero porque es la persona que va a supervisar todo el proyecto. Bueno, que sepas que normalmente se hacen 2 ceremonias, una antes de empezar la construcción y otra cuando se ha finalizado. Esto tienes que hablarlo con el constructor porque hay algunos constructores que ellos se encargan de pagarlo, pero en otras ocasiones eres tú que tienes que pagar esto como extra. Y en el caso de que no quieras hacerlo, pues es totalmente tu decisión, pero bueno, es importante y es bueno ir siempre con las tradiciones de aquí. También te recomiendo hablar con el banyard, que es como el jefe del ayuntamiento de la zona, y decirle que bueno, que vas a construir y normalmente te va a pedir una donación. La donación vendrá en función del número de ares que tenga tu tierra o construcción. Muy bien, pues vamos a un punto interesante que seguramente os gusta a todos: el precio de la construcción. Normalmente para una villa de una habitación con piscina, con unos 100 metros cuadrados de tierra y unos 50 metros cuadrados de construcción, te puede salir en torno a unos 30.000 euros. Te recuerdo que tengo un vídeo por aquí donde además de enseñarte una villa, te cuento todos estos precios, tanto del capital inicial que necesitas para construir como el posible beneficio. Además de estos 30.000 euros, tienes que tener en cuenta que tienes que pagar el resto de profesionales o todos estos puntos extras que hemos estado mencionando durante el vídeo, así que pon en torno a unos 5.000 euros extra. Por lo tanto, precio total de este tipo de villa, 35.000 euros aproximadamente. Otra pregunta bastante importante: ¿hago yo la construcción, contrato a alguien para que la haga o compro la villa ya hecha? Bueno, pues como siempre digo, en esto hay que poner una balanza y poner los pros y contras de cada situación, porque lo que es bueno para mí quizás no es bueno para ti. Entonces, si eres un loco como yo que se tira a cualquier piscina o coge cualquier tren, pues venga, adelante, quizás tú también lo quieras hacer, pero que sepas que es un gran proceso, que tiene bastantes quebraderos de cabeza y que muchas personas no están preparadas para lidiar con los profesionales locales de aquí. Entonces, que tengas en cuenta todas estas cosas, porque quizás en tu caso tienes un dinero ahorrado y por 120.000 euros te puedes hacer con una villa de este tipo por 25 años. Y si luego tú dejas hacer negocio, quizás en unos 6-8 años has recuperado esa inversión. Si este es tu caso y estás buscando una villa ya hecha, te dejo en la descripción del vídeo mi página web. Baja hasta abajo del todo, hay un formulario y ahí puedes poner: hola, me llamo Pepito, estoy buscando una villa para mí o estoy buscando una villa para luego hacer negocio en la zona X con tanto número de habitaciones y mi presupuesto es X. Y si tenemos alguna villa disponible con esas características, pues te lo haremos saber. Así que nada, un pequeño resumen de los 5 profesionales que puedes necesitar para hacer tu villa: el topógrafo para chequear el tamaño, el arquitecto para el diseño y los planos, el constructor, la pieza más importante, el jefe de obra para supervisar y el diseñador de interiores para los acabados. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que este vídeo te haya aportado bastante información. Recuerda, abajo en la descripción del vídeo te dejo varios links con recomendaciones, descuentos, el grupo de WhatsApp, el grupo de Telegram, y por aquí te dejo nuevamente el vídeo que te he mencionado antes sobre el coste y beneficio total, además de enseñarte una villa, y por aquí te dejo una lista de reproducción con todos los vídeos de Real Estate. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.